Tenemos ya quórum, Víctor. Sí, señor, ya estamos con el quórum. Cuando usted indique, senador, podemos dar inicio. Excelente, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, damos ya por iniciado también. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos los miembros de la comisión, al equipo técnico que nos acompaña. Hoy, martes 25 de octubre, siendo las 11 y 40 minutos, damos por iniciada oficialmente la sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Y ya les paso directamente la palabra al director Víctor Hugo para que nos ponga en consideración el orden del día. Adelante, por favor. Gracias, senador. El primer punto del orden del día es la nota presentada por el señor Marco Antonio Com, miembro titular del órgano selector del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, por la cual comunica el fenecimiento de sus funciones y la renuncia indeclinable al cargo. Además de eso, senador, quiero señalar que también recibimos en este marco la nota del órgano selector del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, donde nos comunica que ya se inició el llamado para designar representante para la Comisión Nacional del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. En este caso, lo que se está solicitando es la designación de un nuevo representante del Poder Legislativo, que cabe mencionar es una designación conjunta que debemos hacerlo con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Entonces, ya está fenecido el mandato del doctor Com y hay que completar el órgano selector que va a seleccionar a 3 miembros del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que solamente les recuerdo que cada mitad de periodo se cambia 3 miembros y luego los otros 3 miembros en otra selección, ¿verdad? En otro cambio. Así que esa es la designación que hay que hacerse, ¿no? Excelente, sobre este punto número 1. Hay que entender que este es una responsabilidad, un cargo que es ad honorem. Así es, ¿no, Víctor Hugo? Así es, señor. Es un cargo ad honorem. Es decir, donde están representados de los 3 poderes del Estado y también están representados de la sociedad civil. Perfecto. Para seleccionar miembro del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Ok. Sobre el punto nomás, yo quiero comentar a los colegas que me reuní con el señor Marcos Antonio Com y él me, bueno, él me había planteado también la propuesta, ¿no es cierto?, de una persona que él conoce y que estaría en condiciones, ¿no es cierto?, de tomar esta responsabilidad siempre y cuando la comisión analice, que es el nombre del abogado Edgar Vázquez, que creo que tiene un currículum muy interesante inicialmente. Y si de repente tenemos tiempo, me gustaría también ver la posibilidad, Víctor Hugo, de abrir a los colegas, ¿no?, si tienen algún otro candidato, para poder plantear. Hay que entender que esto es una responsabilidad ad honorem y, bueno, no todos tienen el tiempo para tomar una responsabilidad como esta. Pero yo quiero comentarles que yo le recibí, me entregó la nota, que él ya no tenía intenciones de continuar en el cargo y me había planteado en su momento una carpeta del abogado Edgar Vázquez, que pedí que se sea entregado oficialmente a la comisión. Creo que voy a tener su currículum en caso que fuese de interés de los colegas para que puedas leérselos, Víctor Hugo. Sí, señor. El señor Edgar Osvaldo Vázquez es una persona que se desempeñó en el CIPAE, Comité de Iglesias, durante 18 años como director de Derechos Humanos. También fue director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Niñez durante 5 años. Y también se desempeñó como director general de la asesoría jurídica de ese ministerio. Ocupó también durante unos meses el cargo de viceministro. Estuvo en el gobierno del expresidente Lugo y del expresidente Horacio Carter. Tiene una larga experiencia acá, por lo que podemos ver en su currículum en el ámbito de los derechos humanos.
ha estado en el sector privado, ha estado en la función pública y bueno, tiene un extensos cursos de especialización en esta materia, designado por, como delegado en Naciones Unidas, representó varias veces al Estado paraguayo en comitivas oficiales en Ginebra y antes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. Así que son algunos de los puntos más importantes que tiene dentro de su currículum el abogado Edgar Osvaldo Vázquez Servín. Y actualmente está ejerciendo la profesión de abogado penalista, senador. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es? ¿Tenemos un plazo, Víctor Hugo, para poder designar la propuesta? Pues, en el fondo es una propuesta que hacemos al presidente del Congreso, ¿no? Así es. Así mismo, señor. Es una propuesta conjunta que vamos a tener que hacer con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que justamente hoy nos encontramos con la diputada presidenta, Emérita Sánchez, en una actividad en Cancillería, y ellos están esperando la propuesta que nosotros podamos remitirle, ¿verdad? Y tiene que ser una designación conjunta a través del presidente del Congreso Nacional. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, ponemos nuestra consideración de los colegas y si decidimos hoy o si no, pasar para la próxima semana y ver si algún colega tiene algún otro candidato, ¿no? Yo no tengo ninguno en particular y repito, la carpeta del abogado Edgar Vázquez llega a mí a través del saliente Marcos Antonio Com. Entonces, una consideración. Si algún colega quiere opinar sobre el punto. Tori, ¿alguna opinión sobre el punto? No, presidente. Entiendo que como es un cargo que es ad honorem, el que acepte asumirlo para nosotros es ya es positivo, ¿verdad? Y si está recomendado por el que es el saliente, entonces con más razón. Así que me adhiero a eso, presidente. Perfecto, senador Schaap. Senador Schaap, ¿alguna opinión sobre el punto? Sí, adelante. Sí, senador, en el mismo sentido del senador Apurili. Apoyo también esa moción. Perfecto. También acá el senador Ledema también apoya lo mismo. Senador Querey, si no sé si pudo escuchar, está bien. Perfecto. Excelente. Entonces ponemos como propuesta, yo también apoyo, ya que hay unanimidad de los colegas, apoyar y proponer el nombre del abogado Edgar Vázquez y compartirlo con la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. A ver si coincidimos en la propuesta. ¿Está bien? Sí, será, señor. Excelente. Así mismo es. Muy bien. Siguiente punto. Segundo punto del orden del día, proyecto de ley de reforma y modernización de la Policía Nacional presentado por varios senadores. Este es un proyecto de ley que ya fue aprobado en general en la sesión de fecha 13 de octubre pasado. Tiene tratamiento para 15 días, ¿verdad? Que ya está cumpliendo. Entonces, pusimos a consideración nuevamente este proyecto de ley porque recordarles que la sesión pasada habíamos tratado este proyecto y el dictamen de la asesoría, que era por la aprobación con modificaciones, y en ese momento dado surgió la propuesta de plantear la postergación, ¿verdad? A partir de una propuesta del senador Riera, ¿verdad? Eso finalmente no ocurrió así en la sesión, entonces ponemos a consideración otra vez este dictamen, siendo que el equipo técnico ha trabajado en todas las mesas técnicas y hemos aportado también para lo que hasta hoy está haciendo las modificaciones. Mañana nos invitaron nuevamente a las 9 horas
en la sala de sesiones va a continuar el equipo de la mesa técnica convocado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y vamos a participar activamente. Entonces ponemos a consideración el dictamen, ¿verdad?, de la aprobación con modificaciones de la comisión, presidente. Su micrófono, senador. Ahí está. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, perfecto. Entonces, ya hemos acompañado nosotros como comisión, pero sin dictamen, la semana anterior, de la aprobación de este proyecto de ley que creemos que es muy importante. Fue presentado por colegas de todas las bancadas y de todos los partidos políticos prácticamente. Entonces, sino para mantenernos y sacar ya un dictamen oficial de la comisión de la aprobación con modificaciones, ¿no? Y adelante, sí, sobre el punto, senadora Puril. Sí, con la disculpa acá de la Riera que está en la otra comisión. Hago la consulta si es que se recibieron las objeciones al artículo 6 de parte de las Fuerzas Armadas y Víctor Hugo dispone de ese material. De no ser así, por las dudas, estoy enviando a Víctor Hugo para que lo publique luego el cuadro comparativo en el grupo, donde hay en el artículo 6 un pequeño desliz también, ¿verdad? O sea, evidentemente tiene, como dijo ayer la señora senadora Masi, un montón de cosas que de repente se les pasó, ¿verdad? Y entre ellos está el artículo 6 donde se establecen las funciones y atribuciones de la Policía Nacional, lo cual me parece que es importante, ¿verdad? Y dice en el numeral 4, investigar bajo dirección del Ministerio Público los hechos punibles cometidos en cualquier punto del territorio nacional, en las aguas públicas o el espacio aéreo, ¿verdad? Y de repente se pudiera estar superponiendo con las atribuciones que le da la Constitución Nacional a las Fuerzas Armadas, a la Armada en este caso, o a la Fuerza Aérea. Entonces, le envío esta observación para que sea estudiada por nuestra gente, por Carmen, por Víctor, por Ara, por todos, para poder hacer una observación en el caso que hubiere el día de mañana como comisión, a la sesión extraordinaria donde vamos a tener que estar presentando seguramente todas las modificaciones. Entonces, por las dudas, yo ya le envío para que sea observado por ustedes y que pueda ser circularizado entre los miembros. Eso nomás es, presidente. Excelente. A mí me parece válido. No me está tan clara la observación, pero me parece válida, ¿verdad? Entonces, por eso hago le pido a ustedes que hagan la observación también. Gracias, presidente. Excelente. Gracias, Tony. Gracias, muy amable. Senador Querey, sobre el punto. Gracias, presidente. Sí, bueno, con la aprobación con modificaciones, de hecho, ya es una decisión tomada, ¿verdad?, por el Pleno. Por lo tanto, sobre eso es lo que vamos, ¿verdad? Ahora, yo quiero expresar un poco una preocupación. Conste que yo traté de darle seguimiento a los aportes, las discusiones, los debates, etcétera. Pero incluso recién me acaba de informar Víctor Hugo, por lo que tengo entendido, que mañana a la mañana incluso sigue la discusión para tratar de ir ajustando todos los detalles. Es decir, en realidad los detalles vamos a enterarnos en el Pleno. O sea, una cosa... A mí me parece complicado, ¿verdad? Pero bueno, o sea, de todas maneras lo que creo es que aquí no tenemos todos los elementos. Ahora, por ejemplo, Tony aporta algo que yo no sé, o sea, es nuevo para el debate, excepto seguramente las comisiones o los equipos que estuvieron discutiendo técnicamente, pero básicamente yo no, o sea, se van agregando puntos nuevos e incluso mañana se van a revisar seguramente puntos nuevos en la reunión esta de técnica, ¿verdad?, en la mesa técnica. O anoche, por decirte, yo hablé con un excomandante y me expresaba su preocupación con respecto a este proyecto, ¿verdad? O sea, honestamente les digo, y no vamos a poder tratar ahí artículo por artículo, va a tener tratamiento de código, eso seguramente, ¿verdad? Por la cantidad de artículos que tiene, ¿verdad? Entonces, realmente me resulta complicado de
de que nosotros podamos entrar en este momento a discutir, vamos a decir, los cambios que van a ser introducidos, incluso hasta mañana a la mañana. Entonces, presidente, yo lo que no sé es si en todo caso nosotros no tenemos una posición, vamos a llamarle, tomada por y una versión que reivindicamos como Comisión de Derechos Humanos, por decirlo así. Entonces vamos a tener que ir a escuchar mañana los puntos de vista, ¿verdad? Entonces yo querría preguntar un poco simplemente si existen algunos artículos donde se quiere que nosotros vayamos a batallar, vamos a decir, como Comisión de Derechos Humanos en esos cambios, ¿verdad? Y si no, bueno, dar por concluido aquí el debate, aprobamos con modificaciones y las modificaciones vamos nos enteramos y debatimos ahí en el pleno en todo caso, ¿verdad? Eso es todo, presidente. Gracias. Excelente, senador Grey. Sí, sobre el punto, senador Apurín. Adelante. Sí, nosotros como comisión hemos participado de las conjuntas, ¿verdad? De legislación y de asuntos constitucionales, ¿verdad? Existe un cuadro que es que como dijo Querey, realmente se está renovando el cuadro, ¿verdad? Y el último cuadro comparativo es el de hoy, ¿verdad? Que circularizaron de alguna manera y está a disposición, que también le voy a hacer llegar a Víctor Hugo, que es tanto de la Comisión de Asuntos Constitucionales como de la Comisión de Legislación, que tiene desde el artículo 1 en adelante el cuadro comparativo, ¿verdad? Sí, es tedioso, es largo, es argel. Todos aquellos adjetivos calificativos con los cuales se refirió el senador Querella, pero eso es lo que hay, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que estudiar mañana, y lo mejor es como comisión, por lo menos, acompañar la evolución, entre comillas, en conjunto que fue llevándose adelante, ¿verdad? Y agregar lo que no hay, y justamente lo que hoy envié es lo que me parece que no está contemplado todavía, como para que la comisión diga, bueno, por favor, observemos también el artículo 6 con las siguientes observaciones. Bueno, listo. Con eso, por lo menos, tenemos una posición o un aporte más de nuestra preocupación por este proyecto, presidente. Gracias, gracias por ir. ¿Quiere agregar algo, Víctor Hugo? Senador, ahí la que estaba pidiendo la palabra es la compañera Carmen, que es la dictaminante del sí, ahí la veo. Sí. Carmen, adelante, por favor. Muy buenos días, señores senadores, presidente y miembros. Es justamente para reforzar lo que se está tocando el tema de que ya está aprobado en general en el pleno este proyecto. Hemos acompañado la aprobación con modificaciones y trabajado en dos momentos de tratamiento de código. En el último tratamiento de código, tanto la senadora Desiree como otros senadores incorporaron cambios, ¿verdad? Y sobre esos cambios son 80 artículos promedio, más o menos, que mañana se va a tratar en la mesa técnica. Y sobre esos 80 artículos concretamente se va a trabajar mañana para sacar ya un detalle consensuado. Los otros, que son prácticamente 245 en total, los otros artículos ya están consensuados. Y mañana se toca ese tema de un promedio de 80 artículos que vamos a tener que trabajar con la mesa técnica para cerrar, ¿verdad?, los detalles. Quería aclarar más ese detalle, ¿verdad?, para todos los miembros. Excelente, gracias, Carmen. Excelente. ¿Algún senador que quiera aportar algo más? Excelente. Entonces, la votación, ¿cómo decir? Luego era. ¿Está bien? Entonces, nos ratificamos nuevamente. Senador Ledesma, ¿quiere decir algo? Ledesma. No, presidente. Nada, presidente.
Presidente, su micrófono. Ahí se recuperó. Perfecto. Entonces, senador Ledesma, ¿usted quiere decir algo? No, presidente. Muy bien. Entonces, el dictamen oficial nuevamente se lo ratificamos en la aprobación con modificaciones. ¿Ok? Excelente. Próximo punto, Víctor Hugo. Sí, señor. El tercer punto orden del día es que está a consideración de los señores senadores la presentación del anteproyecto de ley que modifica varias disposiciones contenidas en la ley 5162/14, Código de Ejecución para la República del Paraguay. Este es un proyecto que modifica los artículos 120, 121 y 122 del Código de Ejecución de la República del Paraguay. Cabe mencionar que este es un trabajo que hemos realizado conjuntamente con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, con personas privadas de libertad de la Penitenciaría Industrial La Esperanza, que en su momento habíamos visitado con el presidente de la comisión y una comitiva. Hemos tenido aproximadamente entre 4 y 5 mesas de trabajos técnicos para poder presentar este proyecto de ley, ¿verdad? Que por sobre todas las cosas trata la redención ordinaria, es decir, la disminución de las condenas de personas privadas de libertad en caso de que realicen tareas laborales y de estudio. También es importante mencionar que este proyecto de ley, similar a este proyecto de ley, ya había sido presentado en el año 2020. Entre los proyectistas están acá mismo dos miembros de la Comisión de Derechos Humanos, que son el senador Apuril y el senador Querey. En aquella oportunidad se había aprobado en Cámara de Senadores, fue rechazado un diputado y volvió a senadores y no se tuvo los votos para la ratificación, ¿verdad? Es un proyecto que tiene el visto bueno del Ministerio de Justicia, del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, y es un trabajo que hemos hecho. Ahí se incluyeron algunas modificaciones muy pequeñas, ¿verdad? Y que tienen que ver con, en caso de que se culmine la educación media, la educación escolar básica o la educación universitaria, un plus adicional para las personas privadas de libertad que culminaren sus estudios, van a poder tener unos de 3 a 6 meses acumulativo, hasta 1 año y 2 años en caso de educación universitaria, para reducir las penas. Es para personas que ya tienen condena, ¿verdad? Y están incluidos las personas que tienen proceso, pero una vez que tengan su condena van a poder disminuirlas. Es un proyecto que, como les dije, está trabajado y había sido presentado ya en su momento, y creo que va a ser un aporte importante para mejorar el sistema penitenciario también. Solamente son para personas que tienen calificación de conducta muy buena. Está a consideración, presidente, para los miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, muy bien, gracias, Víctor Hugo. Bueno, como acaba de decirnos, este fue un proyecto ya presentado anteriormente por el colega Tony Apuril y también por el senador Querey. Este proyecto fue aprobado en el Senado, fue rechazado por diputados y no tuvimos los votos suficientes como para ratificarnos en ese momento. Este proyecto de ley caló muy profundo. Y yo he visto, porque me tocó visitar, ¿no es cierto?, la penitenciaría, y nos reunimos con el señor Robert Cano, que fue viceministro de Educación, que trabajó muy fuertemente, ¿no?, en este proyecto de ley. Y hoy está la propuesta, ¿no?, para que los
para que la Comisión de Derechos Humanos lo analice y, bueno, y si cree conveniente, firmar y hacer que ingrese oficialmente nuevamente para su estudio y consideración en el Pleno. Entonces, yo personalmente quisiera firmar, ya, porque veo que hay un gran trabajo. Y bueno, y preguntarle también a los colegas, ¿no? Tonia Purín, ¿estamos de acuerdo para firmar? Senador Querey, también, excelente, gracias, senador Querey. Y bueno, invitarle a todos los miembros, ¿no es cierto?, interesados en apoyar este proyecto y bueno. Volvamos a estar, presidente. Excelente, perfecto, muy bien. Entonces, ya he decidido presentar oficialmente ya con la firma de los miembros de la comisión. Se puede, ¿verdad? Si hay otro senador que quiera acompañar. Sí, claro. Vamos a abrir. Perfecto. Vamos también a compartir con colegas de otras comisiones que quieran participar. Excelente. Siguiente punto. Asuntos varios. Víctor Hugo. Sí, asuntos varios, senador. Tenemos una designación, ¿verdad? Que es para una mesa técnica. Queríamos colocar acá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de Néstor Marcos Martínez, es un nuevo caso, ¿verdad? En donde se plantea una mesa de acuerdo amistoso, que es el primer paso en el caso de denuncias que hay de violaciones de derechos humanos de la Comisión. Esto mañana hay una mesa técnica en la Procuraduría. Entonces, senador, para designar a compañeros y compañeras de la comisión, ¿verdad?, que vayan a participar de esta reunión, tiene que ser a través de la presidencia del Senado. Y tenemos la propuesta de que vaya el director Leoncio y también la compañera Viviana, abogado ambos. Viviana forma parte del SICSI. Entonces está como responsable también de todas las sentencias internacionales por parte de la Cámara de Senadores. Entonces, esa es la propuesta, senador. Excelente, excelente, Víctor Hugo. Sí, acompaño, sí, la nominación del director Leoncio Irrazábal y Viviana Rodríguez, funcionarios de la comisión, que serían excelentes representantes de la comisión ante esta mesa. Pongo a consideración de los colegas. Acompaño, presidente, la designación de dos. Gracias, Octavio. Gracias, de acuerdo, Antonio. También yo, presidente. Gracias, Querey. Apurín también. Perfecto. Sí, acompaño, presidente. Gracias, muy amable. Gracias. Entonces, también por unanimidad, la aprobación de que Viviana Rodríguez y el abogado Leoncio Irrazábal nos represente oficialmente en esta mesa técnica. Muchas gracias. Otro punto, Víctor Hugo. Ya no hay otro punto, senador. Bueno, excelente. Muy bien. Bueno, agradecerle a los miembros por su participación, al equipo técnico también que nos acompañó en esta sesión. Bueno, y a los colegas de la Comisión de Derechos Humanos que mañana puedan participar. ¿A qué hora es exactamente, Víctor Hugo, la reunión sobre la ley de la policía? A las 9:30 de la mañana, senador. 9:30. Las 9 de la mañana en sala de sesiones, presidente. Ya. ¿No sabes si es presencial y virtual, mixta? Es presencial. Nos invitamos en forma presencial, senador. Ah, perfecto. Bueno, entonces los colegas que puedan participar mañana, va a ser muy importante su participación y de paso enriquecer también lo que se va a debatir a la tarde cuando se analice en detalle. Muy bien. Excelente, agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia. Gracias, Tony, gracias, Ledesma, gracias, Chad, gracias, Querey, y a todo el equipo técnico también que nos acompañó. Saludando a cada uno de ustedes, le agradezco y nos encontramos mañana en la reunión convocada para estudiar el proyecto de ley de la policía y a lo que nos vemos mañana, el jueves, en la sesión ordinaria. Muchísimas gracias y bueno, que tengan feliz jornada. Hasta luego, presidente. Hasta luego a todos.